Queríamos saber sobre la impresión que se lleva usted de la región de Ancash. Estamos en Huaraz, usted ha sido bien recibido. ¿Cómo ve usted el proceso de almacenaje y que tiene que ver con la cadena de frío además en esta región? Bueno, creo que Ancash y en particular Huaraz está preparado para recibir las vacunas que exigen condiciones de frío extremo. Hemos visto los congeladores o los ultracongeladores, uno de ellos está ahora a menos 86 grados centígrados, y la vacuna que requiere más frío es la de Pfizer, estaría a menos 60, o sea que tienen toda la posibilidad de mantenerlas bien. Pero además de eso, hay todo un sistema de frío para no solo la vacuna Pfizer, sino para las otras vacunas que no requieren niveles extremos de frío, como este congelador que está generalmente entre 2 y 8 en la cámara, enorme, que permite tener realmente cientos de miles de vacunas. Pero además, lo que vemos son estos transportadores que permiten por varias horas y varios días mantener las condiciones de frío cuando salen de este almacén, de este lugar donde se depositan y van hacia los puestos de vacunación, manteniendo claramente las condiciones de frío que son necesarias para que la vacuna sea efectiva. O sea que felicito, realmente están haciendo un trabajo muy, muy importante y estoy seguro que lo que ustedes conocen y han aprendido en esta región será transmitido a otras regiones del país. Al comenzar, presidente, la pandemia, se tenía un poco de desconfianza en las regiones de que cuenten justamente con con esta cadena de frío, pero sin embargo esto se ha revertido y hay, me parece, ya un mayor compromiso de las autoridades para contar con esto. Claro, no es solo un mayor compromiso. Lo que sucede es cuando empezamos el gobierno de transición y emergencia, nos dimos cuenta de que había pocos lugares que tenían ultracongeladores y que si íbamos a tener la vacuna de Pfizer, que requiere condiciones muy exigentes de frío, desde entonces era necesario planificar la compra de ultracongeladores. Lo que hicimos durante los últimos meses de 2020 es hacer un inventario, averiguar qué instituciones tienen ultracongeladores e incluso qué empresas privadas tienen ultracongeladores. Y al ver que existían en algunos lugares, era obvio que ellos sí podrían manejar las vacunas sin ningún problema, pero en otros lugares que no tenían esas facilidades y esa capacidad, era necesario comprar e instalar los ultracongeladores. Y esto es lo que se ha venido haciendo paulatinamente. Se ha ido preparando dónde almacenar estas vacunas con el frío que requieren, mientras continuamos con la negociación con Pfizer para asegurar que vengan las dosis. Y en este momento estaremos recibiendo por semana 700.000 dosis de Pfizer durante las 2 primeras semanas de mayo y 790.000 dosis durante las 2 segundas de mayo, que se van a distribuir por todo el país aquellas que tengan las condiciones similares a las que vemos aquí. Pero además de eso, tenemos otras vacunas que no requieren esas condiciones, que se distribuirán a los lugares que aún no cuentan con este tipo de equipo.